Kaixo eta egordian guztioi. Hasi nahiko nuke gure maikideak aurkezten. Gaurko aktore nagusia, Leopoldo, Leopoldo Abadia Jauna. Señor Leopoldo Abadia, bienvenido a oinati y a la Facultad de Empresariales de Mondragon Universitatea. Mik ikerketa zentruko koordinatzaile zientifikoa den Saia Arando eta ekonomia aplikatuko irakasle ikertzaile diren Monika Gago eta Juan Cruz Carballo. Ongi etorria lusatu nahi diet gure artean ditugun Josu Zabala erretorea, Lander Beroki, fakultateko dekanoa, eta Aitor urzelai Mikeko zuzendariari baita ere. Bestalde eta batez ere, itzaldi hau zuzendu da dagoen gure ikasle guztiei. Zuentzat da, hau, oinatiko kampusekoei eta baita bidazoakoi ere. Ongi etorri. Ez ditut ahaztu nahi internet bidez jarraitzen gaituztenak ere, ekitaldi hau estriminean ari bai gara emititzen. Nola ez, enpresetatik zatoztenoi eta orokorrean herritar guztiei, eskerrik asko urbiltzagatik. Ongi etorri denoi nire izenean, nia maia izpuru nausue, fakultateko eta amikeko marketin koordinatzea, ongi etorri izan bezala nire izenean eta guzt, fakultate guztiko izenean. Bueno, 2008 urtea, eteok Kooperatiba Elkarteak egun Mondragon Unibertsitateko Enpresagitza Fakultatea denak berrogei tamar bete, urte betetzen ditugu, bai? urte importantea da guretzat. Euskal Herriko erdialdean dagoen oñatin kokatua dago, dagoen Leopoldok ezagutzen zuen oinati, eta mila bederatziron da ekin zion jarduerari. Mila bez eta berrogei tabian eraikitako oinatiko Santi Unibertsitate ospetsuaren tradizioari jarraituz. Azira batetan, gizarteak eskatzen zuen prestakuntza teknikoa eskaintzen hasi zen arren, laizterrekin zion ikasketa unibertsitarioak emateari. Hasiera batetan, enpresagintzako diplomatura eta geroago Euskal Herriko Unibertsitatearen tituloak eskainiz. Mila bederatzireun da larogeita mazazpitik aurrera, goi eskola politeknikoarekin eta humanitate eta eskuntza zientzien fakultateekin batera, Mondragon Unibertsitatea osatzen dute eta goimailako ezik eta zikloak eskaintzeaz gain, lizentziatura diplomatura eta gaur egon graduko ikasketak ematen dira. Hauekin batera, graduondoko titulak ere, badauzkagu, eta gero eta garatuago dagoen ikerketa bai akademiko eta bai aplikatuko hainbat lerro, mik zentruari esker. Aipaturiko guzti hauek egun, enpresagintza fakultateak oinatin, eta azpimarratu nahi nuke baita ere bidazoan, dituen bi kanpusetan garatu eta eskaintzen ditugula. Berrogeita hamar urte hurrena ospatzen gaudela gizarteari jakinarazteko, bi mila hamar urtean zehar hasi urtarrilian eta abendura arte, enpresagintza fakultateak ekintza desberdinak burutu ditu. Besteak beste, berrogeita hamar urte hurreneko sigiloa sortu genuen, eta nola ez, fakultateko eguna, ez dakiko goratzen duzuen ikasleok, ikasleen eguna lore festa, Gogoan dut oraindik, giro aparta egon zela, bai oinati eta bidazako ikasleak bildu ziren, eta esan bezala, ba oso berezia izan zen. Ezen falta izan animaziorik, baskaria, karaokea, batuka da, eta bukatzeko musika izan genuen, we are standard getxotarrak erriko plazan. Azte honetan bertan baita ere, ba beste ekintza berezia izan dugu, eraikuntza berriaren inaugurazioa inzuzen egun oso polita izan da guztionzat eta emozioz beterikoa. Horrelakorik ez da egiten egunero. Bestalde, berrogeita mar urte urreneko liburua ere idatzi da. Zehazki, Jose Antoni Piazuk idatzi du eta azaroaren bederatzean aurkeztuko dugu koldo mitxelenan. Liburu helburua berrogeita mar urte hauetan izan dugun historia biltzea dilzateke alde batetik, baina ez hori bakarrik. Baizik eta etorkizunera begira, kokapen berriarekin eta proiektu berriekin izatea espero denaren berri jasotzea ere. Bestalde, itzaldi ziklo bat ere burutu dugu eta hain zuzen, Leopolda badia, izango da itzaldi zikloni bukaera ezinobea jobea emango diona. Azken itzaldi honetan gainera gure ospakizunak gizarteratzea pentsatu dugu irekian eginaz. Eta azkenik, eta honetan mimo berezia jartzen ari gara, Berrogei tamar urte horreneko ospakizun zentrala, edo ekitaldi nagusia, bai? Azarroren emesortzean, kursalen, donostin ospatuko dugu, eta ekimen honetara, berrogei tamar urte hauetan fakultatetik pasatu diren pertsona gombidatu nahi ditugu. Gure ikasleoiak, eta nola ez, gaur egun gurekin zaudetenok. Hortaz gain, zentroaren historian, eta egun gurekin lankidetzan aritu diren erakunde eta hainbat enpresetako ordezkariak ere gonbidatu nahi ditugu eta nola ez agintariak. Ekitaldi honen barnean garai bateko eteo eta gaur egungo enpresagintza fakultateari buruz hitz egingo da. Baina historian zehar une garrantzitsuak markatu dituzten pertsona eta erakunde eta zere eta, eta ospakizun ekitaldi bat ere izango dugu. Bukatzeko guztiontzat luntxu bat eskeniko delarik aprobetsatuz gaur gure ikasle zareten asko hemen zaudetela, ba, zuzenean inbitazioa luzatu nahiko nizueke, eh? eta jakin ezazue benetan importantea dela guretzat zuek bertan izatea, kursalen izatea. Gonbidapena jasoko duzue, baina esan bezala ba, animatzen zaituztet hemendik eta fakultateren izenean ze egun oso polita izango dela pentsatzen dugu. Gonbidapena gainera, ba, zuen lagun batekin joateko ere eh, posible izango da, bi pertsonentzat izango da, plan espero dugu, da, pertsona asko juntatzea eta momentu polit bat bizitzea. Hmm? Animatu etortzera, bertan emango dizuegu baita ere 50 urte urteurreneko liburua, hmm? esan bezala Jose Antonia Azpiazuk idatzi duen liburua. Hmm? I bueno, como habréis visto, hmm, a la entrada eh, se os ha entregado pues un pequeño papel a cada uno, hmm, para que según escucháis a Leopoldo Abadía, que me imagino que será entretenido, vayáis escribiendo preguntas o cuestiones, eh, que os vengan o se os pasen por la cabeza y luego posteriormente le hagamos llegar a través de la mesa a Leopoldo. Entonces, sin más, os voy a pasar con Mónica Gago, ¿eh? que, que va a presentar en este caso a Leopoldo Abadía. Es que ricasco. Kaixo, egunon. Mila asker etortzagatik, amaiak esan duen bezala aurten gure berrogeita margarren urte urrena ospatzen dugu, eta espero dugu gaur antolatutako ekitaldiarekin gustora joango garela etzera. Lehenengo eta behin eskertuk nahi genioke fakultateari, ekonomiari buruzko itzaldi bat antolatzeagatik, antolatzea gatik. Juan Cruz, Urko eta Irurok, ekonomilariak izanez eta ekonomiako irakasleak izanez, oso pozik gaude aukeratutako gaiarekin edo beto esan da ekarriktako pertsonarekin Leopolda Badia. Bai? Profesora Badia, mila esker gure fakultatera. A continuación, voy a presentar brevemente al profesor Abadía. Como decía anteriormente, desde el área de economía estamos muy, muy contentos de la charla que se ha organizado desde la facultad para celebrar nuestro 50 aniversario, que tiene que ver con la economía y, sobre todo, pues con la persona que nos han traído, a Leopoldo Abadía. Y voy a hacer una pequeña introducción, pequeña pues porque creo que todos conocemos y por eso estamos todos aquí, porque conocemos quién es Leopoldo Abadía. Nació en Zaragoza hace unos pocos años. Es doctor ingeniero industrial e ITP por la Harvard Business School, aunque está jubilado y no lo parece. Fue miembro del equipo fundador de IESE, donde estuvo trabajando como profesor de política de empresa durante más de 31 años, o sea que tiene experiencia docente toda la que quiere. Es patrono de honor de la Fundación NINS para la promoción de, la, de una cultura infantil de calidad y de la Fundación Aliados de Lucha contra la Pornografía Infantil. Su documento La Crisis Ninja está considerado como la mejor explicación en español sobre la, la crisis económica mundial y su éxito radica en la sencillez del escrito, en la comprensión del análisis y juicio de los hechos y en la traducción de la economía al lenguaje común. Entonces, en ciertas empresas se ha acuñado el tema, el, la expresión explícamelo a lo Leopoldo, es decir, algo sencillo y que se pueda entender, con palabras claras. Tiene un blog, eh, yo creo que todos lo conocéis y todos habéis estado, más o menos unas 3 millones de visitas de todo el mundo, o sea, desde Oñate, desde Irún y desde Irán y desde Burundi. Eh, es una, una persona de referencia a la hora de analizar los hechos económicos surgidos a raíz de la, de la última crisis. En el blog aparece un diccionario personal sobre términos económicos, sociales y políticos que creo que merece la pena que todos echemos un vistazo, es muy, muy interesante. Y bueno, pues además utiliza las nuevas tecnologías y tiene pues, Twitter, Facebook y todas estas cosas que, que os gustan seguramente muchísimo. Semanalmente escribe una columna en el confidencial.com desde San Crico. Y bueno, pues colabora en distintos programas de televisión, todos conocemos los vídeos de Buena Fuente, pero bueno, también va a Espejo Público y a Radio Televisión Española. Hace campañas de publicidad, también le vemos haciendo anuncios y bueno, pues conferencias, una, bar una barbaridad de ellas. Pues más o menos anda por las 450 conferencias en la última versión que tengo yo, que seguro que son muchas más. El 8 de enero del 2009 publicó el libro «La crisis ninja y otros misterios de la economía mundial», editado por Espasa y en un año llegó la no sé cómo se dice 17 edición 17 ediciones tenía ya ¿Cuántas? Ahora son 22. 22 ya Una barbaridad. El 8 de enero publicó su segundo libro La hora de los sensatos, que seguía con el mismo estilo de la crisis niña, pues para establecer las bases para solucionar los problemas surgidos por la crisis. En mi versión sexta edición, no sé si estaba mejorado, ocho versión, ocho ediciones ya. Y acaba de publicar recientemente el libro que hace una persona como tú en una crisis como esta. Entonces, bueno, pues es un, un, una edición todavía, pero bueno, es del número 18 de, sí. de este mes. Bueno, número uno en ventas. Número uno en ventas, bueno. Pues eso. Y con esto creo que ya es suficiente. Cedo la palabra a Leopoldo de para que nos hable de emprendedores sensatos en tiempo de crisis. Muchas gracias por haber venido. ¿eh? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haberme invitado. Y luego daros las gracias por haber venido. Yo, cuando veo una sala así, siempre pienso que yo no sé si hubiera venido. O sea que muchas, muchas gracias, de verdad. Luego deciros que yo hace unos años, tres o cuatro, que era un señor normal, eh, con amigos mm, convencionales. Y ahora, pues tengo aquellos amigos y tengo otros. Soy, soy muy amigo de Risto Mejide, soy muy amigo de Rafael, de, de Mojinos Escocíos, de Leonor Watling, de Jorge Drexler, de Maciel, muy amigo. ¿eh? De Buenafuente, Susana Griso, todos estos. Oye, y esta gente, bueno, primero que son majísimos humanamente, son encantadores. Y segundo, que me han enseñado que trabajan mucho. O sea, que cualquier payasete de esos que sale en la tele lleva detrás 10 horas de trabajo. Y me ha gustado, vamos, me han, me han enseñado pues, que lo que se trabaja, segundo, cómo le dan vueltas a la cabeza continuamente, continuamente. Y tercero, una cosa que no tienen es eso que llaman el enamoramiento al producto. Estos hacen una inversión fuerte en un programa falla al cabo de tres días y lo eliminan fuera. Bueno, pues, eh, pues esta es mi vida ahora. ¿Eh? Todo esto empezó porque hace tres o cuatro años a mí se me ocurrió escribir un diccionario que era para mí. Yo lo que hacía era cortar y pegar. Mira, yo veía un, un, una, un concepto en un periódico y lo copiaba. Y podían ser conceptos políticos, deportivos, sociales, lo que fuera. No sé, por ejemplo, eso que ahora ponen todos los periódicos, concurso de acreedores, y siempre ponen entre paréntesis la antigua suspensión de pagos, pues lo copiaba. Eso era. Entonces, si al día siguiente copiarlo, como era para mí, me daba cuenta que me había equivocado, lo eliminaba. Iba sin firmar y esto. Entonces, el 27 de enero del 2008, y digo la fecha porque como ahora me he vuelto famoso, quería saber desde cuándo soy famoso, pues soy famoso desde el 27 de enero del 2008. ¿eh? Lo que no sabe hasta cuándo, pero eso es otro tema ya. Pues ese día a mí se me ocurrió escribir un un, un, añadir un vocablo que era el vocablo «crisis». Y lo que pasa es que en vez de salirme de cuatro líneas, me salió de seis páginas y lo puse como anexo, sin firmar. Y tuve un fallo, que estoy, del cual estoy contentísimo, que es mandárselo a un amigo mío y decirle: Mira, he escrito esto, a ver qué te parece. Entonces mi amigo me contestó diciendo: Me ha gustado mucho, se lo he mandado a dos amigos míos. Y al cabo de 15 días, el artículo llegó a mi despacho con una nota que decía: eh, Seguramente os interesará. No sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo ha debido ser un joven estudiante universitario. Ese era yo. ¿Mm? <laughs> Ahora, me quedé muy contento y pa, me entró ya el ataque de, de soberbia. Y fue el momento que mi hijo Gonzalo, que tiene una agencia de comunicación en Barcelona, dijo, papá, esto hay que hacerlo en serio, esto no puede ser así. Y entonces, pues ya puso mi nombre, hizo el blog. Yo de verdad, mirar, yo tengo 12 hijos y tengo 40 nietos. Y yo pensaba, hombre, en el blog habrá 100 visitas. Decía mi mujer. Mis hijos, los ma nietos mayores, los yernos y las nuevas y cuatro amigos, cierto. Cuando otro día me dijeron que andábamos por las 3.200.000 visitas, yo de verdad lo que pensé es qué poco que hacer tiene la gente. <laughs> Pero pues bueno, ahí está. Está el blog y muy bien. Bueno, entonces ya vino, por pues, Buena Fuente y, y Espejo Público y todas esas cosas y al final pues, pues te, te, te haces famoso, vamos. Bueno. Eh... Bien, entonces el, el tema de la crisis es muy simple y hago un resumen muy breve para centrar la conferencia. Lo sabéis todos de sobra. Bueno, esto es que el año 2001 la Reserva Federal Americana baja mucho los tipos de interés y entonces esto anima al mercado inmobiliario y desanima al mercado bancario. Y los bancos dicen, habrá que hacer negocio. Me bueno, parece correctísimo. Entonces buscan un tipo de clientes que reúnan dos condiciones. Una que haya muchos y otra que se les pueda cobrar un poquito más de intereses. Pues por aquello de que muchos multiplicado por un poquito iguala bastante. Esa es la idea. Y encuentran a los ninjas. O sea, el ninja es el señor NI, no income, sin ingresos fijos. NJ, no job, sin trabajo fijo. NA, no assets, sin propiedades. O sea, la clásica persona a la que ninguno de vosotros le prestaría ni cinco euros. Y monta el negocio sobre estas personas. Como fijaos, llevo medio, medio minuto hablando. Cuando escribí debía, debía llevar cinco minutos escribiendo. Y al llegar aquí puse un comentario que decía... No hace falta ser un experto en economía para darse cuenta que un negocio montado sobre esta base, en cuanto falle algo, nos podemos pegar el gran batacazo. Ya nos lo hemos pegado. Ya está. Bueno, entonces, esto yo lo sabía el 27 de enero del 2008, pero unos meses antes, un par de humoristas ingleses hicieron un vídeo, que lo tenéis en YouTube, buenísimo, en el que explicaban lo mismo. Con lo cual, cuando un ministro de un país europeo, hace 20 días, dijo. Los analistas no nos avisaron de la gorda que nos venía encima. A mí me hubiera gustado mucho decirlo que el 27 de del 2008, en el mundo, por lo menos los sabíamos tres, los dos humoristas y yo. Y me cuesta mucho pensar que éramos los más listos del mundo. Me cuesta mucho. Bueno, entonces yo me imagino que está el ninja tranquilamente en camiseta, tomando el sol, sentado en un banco, con el mar detrás y una casa muy bonita delante. Como no tiene nada que hacer, dice: Pues ya iré a casa cuando tenga hambre. Y se le acerca un banquero que le dice: Buenos días, señor ninja. ¿Se le interesa esa casa? Y el ninja dice: Sí. Sí. Y le Pues mire, ya la he tasado para usted. Y la he tasado en 70. Pero, ¿para usted estaría dispuesto a darle 100? ¿Le parece bien? Y el ninja dice: Ah, encantado. Sí, sí, muy bien. Sí. El ninja por dentro está pensando: Ese tío está como una cabra, pero está diciendo: Déjale hablar. ¿Mm? Bueno, le dice: Pues mire, si lo que pasa es que, como usted es de un grupo de un cierto mayor riesgo, Tendría que cobrarle unos intereses ligeramente superiores. Claro, al ninja le da lo mismo el 3% que el 33%, que el 333%. Si el tío está en camiseta tomando el sol, ¿Mm? Entonces, al final firma, con los primeros 70% paga la inmobiliaria y con los segundos 30% se va a su casa. Y le dice a su mujer: Oye, no sé has haciendo la comida que hoy comemos fuera. Se la lleva al mejor restaurante de la zona, le explica lo que ha pasado, aquella tarde se compran ropa, compran muebles e invita a cenar a 25 ninjas de la vecindad. Al día siguiente van al colegio a pagar los recibos de los niños que llevan seis meses de retraso, se compran un coche y se van de vacaciones. Eso, en términos técnicos, se llama estimular la economía. Pero ya veis que es un estímulo absolutamente tembloroso. Bueno, entonces, los 25 ninjas de la noche anterior le pregunta al ninja al protagonista: Oiga, ¿esto cómo se hace? No os preocupéis, le traigo a mi banquero. Viene el banquero al día siguiente y va repartiendo hipotecas a todos. De manera que, un mes más tarde, la, la primera fila de la playa está ocupada por 25 ninjas en 25 casas sensacionales. Todos con su coche, con su ropa, con su... Noche, todos, todos, todos. todos. Y, la, y la economía se ha ido estimulando. El negocio va tan bien que a los bancos americanos se les acaba el dinero. No pasa nada. ¿Para qué está la globalización? Para buscar dinero por el globo terráqueo. Y hacen una cosa que si quiero que no se me entienda, digo que titulizan las hipotecas... Y si quiero que se me entienda, digo que hacen paquetitos en los que mezclan hipotecas buenas, hipotecas regulares, a hipotecas que, si quiero que no me entendáis, les llamaré subprime y, si quiero que me entendáis, les llamaré porquería. Y hacen paquetitos en los que hay mucha porquería. Pero como estos mmm, paquetitos están destinados a venderse a bancos y cajas de ahorro del mundo, no pueden ir y decirle: Hola, que te vengo a vender porquería. No, le llaman mortgage-backed securities. Un presentador de TV3, Alberto. Me dijo, hombre, con ese nombre yo le diría, póngame seis. Es, bueno, Entonces, lo que pasa es que para que los bancos y cajas de oro del mundo compren esos paquetitos, tienen que estar bien calificados por las agencias de calificación de riesgos, las de rating. Muy fácil. Se coge el paquete y se da la vuelta. Se pone aquí las, las hipotecas buenas, aquí las regulares y aquí la porquería. Y se le cambia el nombre. Ahora se llama Collateral Debt Obligation. Y se dice, cualquier euro que venga para amortizar una hipoteca irá destinado a las buenas. Si queda algo... Para las regulares, si queda algo para la porquería. Y sorprendentemente, las agencias de calificación de riesgo lo califican bien. Con lo cual, los bancos y cajas de ahorro del mundo tienen porquería perfumada. Es el colmo del reciclaje. Bueno, yo cuando llego a este punto, siempre miro, como hay alguna conferencia que me la patrocina algún banco o alguna caja, siempre al llegar aquí miro a ver a quién tengo a quien tengo sentado, y si es de algún banco o alguna caja, digo que como consecuencia casi todos los bancos y cajas de oro del mundo tienen porquería. Con lo cual, el patrocinador se queda muy contento, a la salida con frecuencia me coge el brazo y dice, nosotros también. Pero ahora que estamos en familia, todos. Se acabó. Bueno, eh, la cosa va muy bien porque está basada en que el mercado inmobiliario americano seguirá subiendo, pero el mercado inmobiliario americano se hunde. Y entonces, el ninja... Que es ninja, pero no es tonto, dice, o sea, que estoy pagando 100 por una casa que vale 50. Y hace una cosa que se puede hacer en América, luego me han dicho que no es en toda América, sino en algunos estados, pero bueno, en, en América, que es devolver las llaves. Adiós, muy buenas. Y esto es así porque en América o en esos estados, la hipoteca va contra la casa, de manera que la casa pierde su valor, el banco corre con la pérdida. En España, la hipoteca va contra la persona, con lo cual aquí devuelves la. Las llaves, dicen, muchas gracias, y el resto. Bueno, parece que en España lo han hecho a lo americano, lo están haciendo los inmigrantes. El inmigrante pobre que es ni perdido, que tiene su familia en su país, que se ha quedado sin empleo, que no puede comer, y que por supuesto la hipoteca, y soñar, reúne como puede unos euros o unos dólares y se vuelve a su país. Entonces, al cabo de una semana, su cuñada va al banco y dice que le vengo a traer las llaves de mi cuñado. Y le dice el banco, señora, esto no se puede hacer. Que no se puede hacer, mire... Hecho. Entonces el banco dice: Oiga, me da la dirección de su cuñado. Sí, Latinoamérica. Y el código postal la semana que viene. Adiós. Ya está. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta así las cosas, los bancos se encuentran, las entidades financieras del mundo, del mundo, ¿eh? se encuentran con porquería y no se fían unos de otros. Y cuando en Europa, en el mercado interbancario, van a pedirse dinero unos a otros, pues llega uno y le dice que me dejes dinero. Y dice, no, que tienes porquería. Dice, pues anda que tú, y dice, sí, pues tú has pedido antes. Y entonces, dicen, no te debería dejar dinero, pero por ser tú, te dejo, pero te subo los intereses. Esos intereses son el Euribor. Tu hipoteca y la mía están ligadas al Euribor. Y esta es la explicación de por qué el año pasado, hace año y medio por ahí, pegó el subidón aquel, las hipotecas. Claro, si tú dedicas esta parte de tu sueldo a pagar la hipoteca y sin modificarte el sueldo esa parte se convierte en esto te queda menos para vivir, menos para gastar y, y, y vives peor y ya está explicado todo, ¿eh? ya no hay más ¿eh? sí. entonces qué pasa un año después que ha bajado el Euribor la gente se ha pegado tal susto que dice no gasto por si acaso esto ya está acabó todo o sea, a mí cuando me dicen es que tiene usted la habilidad de explicar lo complejo de forma simple no, yo tengo la habilidad de explicar lo simple de forma simple es que es muy simple y, y ya está y es que no hay más entonces todo el mundo al llegar aquí te dice ¿y esto cuándo se acabará? Bueno, entonces yo, pues al principio eh, dije hombre si yo me pudiera hacer una idea de, de la dimensión del problema podía una cifra una fecha aproximada exagerando si esto fuese un problema de 500 euros los pongo de mi bolsillo y se acabó la crisis pero es que es de más de 500 euros el Fondo Monetario Internacional yo empecé a mirar a ver qué decían estos organismos al principio dijo la dimensión del problema oscila entre 100.000 y 500.000 millones de dólares. Ahora, fijaos una cosa. Entre 100.000 y 500.000 millones de dólares hay una diferencia tal que si nos lo repartieran ahora a partes iguales entre los que estamos aquí, la conferencia se acabaría en este preciso momento. Nos iríamos todos corriendo a casa ricos. Por lo cual, la traducción al castellano de entre 100.000 y 500.000 millones de dólares es no tengo la menor idea. El mismo fondo, unos meses más tarde, dice, son 2,2 billones de dólares. Otros dos meses más tarde, dice, son 4 billones. Hace 15 días leo eh, en una revista americana, eh, se habla de 119 billones de dólares. Y luego leí que Fannie Mae y Freddie Mac, estas dos entidades hipotecarias americanas, habían vendido porquería por el mundo por valor de 5,3 billones de dólares. Entonces, hubo alguien en una conferencia que me dijo: Bueno, tenga usted en cuenta que el trillón americano es como el billón español. Y, digo, ¿Y a mí qué me importa. ¿Eh? O sea, un billón, un trillón. A mí me ponen un billón aquí y un trillón aquí y dicen, coja el que quiera y cojo uno. ¿Eh? Y me voy a mi casa y le digo a mi familia, contarlo. Y al cabo que dicen, dice, papá, te equivocaste, cogiste el pequeño, sí, es sí, igual, hombre. ¿Eh? ¿Eh? O sea, 5,3 trillones de dólares es una burrada. Ya está. ¿Eh? Entonces, claro, por tanto, ¿qué dimensión tiene la crisis? Pues mira, anda por ahí entre 100.000 millones y 5,3 trillones, por ahí anda. Entonces, entonces, por tanto, primera conclusión, no hagáis caso a nadie, nacional o extranjero, economista, político o financiero, que os dé una fecha de finalizar la crisis. No tienen ni idea. No. O sea, la, la, lo único científico que se puede decir es que esta crisis acabará cuando Dios quiera y que por ahora no quiere. Punto. Entonces, ¿qué hacen todos los gobiernos del mundo? Pues dicen, como se dan cuenta del lío que está metido, empiezan a soltar millones, billones y trillones. Y uno se pregunta, ¿de dónde lo sacan? Porque parece que es como de un pozo sin fondo. Se dice 50.000 50 millones, 50.000 millones, 100.000 millones, 100.000, 200 200.000. Se acabará alguna vez o esto, es, o esto es un chollo. Bueno, entonces, yo como, como de esto no sé, pues a mí se me ocurrió... Es decir, si yo, si yo traslado el problema a una familia, luego lo, lo digo, pues si una familia es así, un Estado es así, más o menos. Y pensé, ¿qué hace una familia que ingresa 100 y gasta 80? Pues viven muy bien a su nivel, eh, ahorran un poquillo y además de vez en cuando se permiten una pequeña locura. El marido y una mujer se van a hacer una noche, otro día salen con los hijos a merendar. Pequeñas locuras, muy bien. Y acaban el año perfectamente bien. Si, si una familia ingresa 100 y gasta 105, hombre, eh, eh, retrasan algún pago, le piden prestado a la abuela eh, bueno, y acaban el año. Al año siguiente la abuela les perdona la deuda y, bueno, y mira, ya está. Si una familia ingresa 100 y gasta 700, ni abuela ni gaitas, ¿eh? ¿qué hace una familia que ingresa 100 y gasta 700? Pues lo primero de todo, se reúnen y dicen tenemos algo ahorrado, dice, sí, tenemos unos euros, ahí dice, anda, sácalos, y saca los euros. Luego, segundo, dicen, oye, podríamos, vamos a ver cómo subimos los ingresos. Y el marido le pregunta a la mujer, ¿te van a subir el sueldo? Dice, a mí no, y a ti tampoco. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que tiene un, un apartamento alquilado en la playa a unos alemanes y dice, pues habrá que subir el alquiler a los alemanes? Y le suben el alquiler a los alemanes. Otra cosa que puede hacer una familia que está así, pues endeudarse. O sea, eh, tiran más de tarjeta de crédito que tiraban antes, van al banco y le engañan al de la oficina y le sacan unos euros, se endeudan. Otra cosa que pueden hacer es vender algo que tengan en casa. Mira, mi madre tenía. Me han dicho que han venido muchos de Irún, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Es que mi madre era de Irún. Mis padres se casaron en el Juncal, digo para que sepáis. Bueno, entonces, eh, mi madre tenía un, un par de amigas mayores, que vivían muy mal, muy precariamente, pero que tenían un cuadro que decían que era de Velázquez. Parece que Velázquez filmaba los cuadros de dos maneras, una con nombre y apellidos y otra con una pincelada. Este era de pincelada, con lo cual había más dudas. Y entonces, siempre que esa gente, esta pareja, estaba muy mal, pues cuando la pasaban muy mal decía, mira chica, en el último caso venderemos el Velázquez. ¿eh? Bueno... Se murieron de viejecitas pasándolo muy mal. El Velázquez se quedó colgado allí y supongo que no era Velázquez. Pero bueno, siempre podemos, todos tenemos un Velázquez para vender. Pues, no sé, pues lo que sé. Bueno, otra cosa que podemos hacer, una familia así, es retrasar pagos. Vas al súper y dices, mira, te pagaré. Vas a la farmacia y dices, apúntamelo. Y vas retrasando pagos. Y al final vas viviendo así. ¿Qué hace el Estado? Exactamente lo mismo. Dice, oye, ¿cómo andamos de ahorros? Entonces, el otro día tengo unos datos de hace dos meses que era que teníamos ahorrados 15.686 millones de euros. Ahí están. ¿Da para mucho o no? Para muy poco, pero ahí están. Muy bien. Otra cosa que puede hacer el Estado es decir, a ver si podemos subir los ingresos. Claro, los ingresos son los impuestos. Entonces, por tanto, consejo que os doy, para que quedéis bien por ahí. Toda persona que os pregunte, ¿usted cree que subirá el impuesto de…? No le dejéis acabar. Decir, sí, subirán todos los impuestos. El que no puedan subir sea por razones políticas, por lo que sea, todos los impuestos. Empezaron diciendo, subiremos los impuestos a los poderosos. Luego, como no había tantos poderosos, dijeron, a los menos poderosos también. Luego, a los poderosetes. Luego, a todo señor que pase por la calle que tenga cara de que un día llegará a ser poderoso. Y luego, a todos, y todos es el IVA. En esos momentos, el señor que está tomando el sol ahí, jubilado, Dice, antes de irme a casa, me va a tomar un vaso de vino, en el vaso de vino le han, subido, le han repercutido oliva. o sea, a todos. Bueno, bien, otra, otra posibilidad que tiene el Estado es endeudarse. La ministra Salgado dijo ya hace tiempo, dijo con aire triunfal, aún podemos endeudarnos por 150.000 millones de euros. A mí eso me parece una tragedia. O sea, yo me imagino, llegar a casa, estar muy endeudado, llegar a casa y decirle a mi mujer... Aún nos podemos endeudar más. Mi mujer me echa de casa por idiota. Bueno, porque hay una cosa que no sé si sabéis, que es que cuando te prestan dinero hay que devolverlo. Y otra cosa que seguramente sabéis es que hay que pagar intereses. Bueno, entonces, el Standard Poor's, que es una de estas agencias de calificación de riesgos que lo ha hecho tan mal, hace un año rebajó la calificación de riesgo, el rating, del Reino de España teníamos triple A y nos bajó a doble A plus y un año más tarde o seis meses más tarde nos ha, nos ha quitado el plus bueno entonces yo he oído voces de algún político que dice esto no tiene ninguna importancia Majo, sí que tiene sí que tiene porque hay fondos que por estatutos no nos pueden prestar si no tenemos las triple A y otros que nos pueden prestar pero nos suben los intereses con lo cual sí que, sí que es importante y en los presupuestos generales del estado de hace una semana hay una partida que se llama intereses de la deuda, que son 27.400 millones de euros. O sea, que sí que es importante. Bueno, otra cosa que puede hacer el Estado es vender el Velázquez. Pero es que en España nos quedan muy pocos Velázquez que vender. El otro día, en Barajas, había unos letreros de un sindicato y decía, en época de crisis, Zapatero quiere vender a Ena. Claro, en época de crisis, en época de opulencia, ¿para qué? Claro. A él hay los muebles de su despacho lo que haga falta sí 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 que loco no puede pues porque una autonomía de acuerdo pero que quiere verlo claro que sí pobre necesita perras o sea, está clarísimo bueno otra cosa que puede hacer el estado es eh, retrasar pagos como en el súper fijaos una cosa fijaos el día que se ha organizado en, en francia con el retraso de la jubilación fijaos que aquí se ha empezado a hablar de eso ya que se habla de Mira, en vez de los 65, los 67. Eso no es más que retrasar pagos. ¿eh? Eso es, al señor que va a cumplir 65, dice: Mira, ya te pagaré dentro de dos años. Mientras tanto, vete cotizando, por favor. O sea que, ¿saldrá el retraso en la de jubilación? Por supuesto que sí, claro. ¿o? ¿Que lo harán o que no lo harán? Es otro tema. Pues dependerá de lo que pasado en Francia, dependerá de que se atrevan, dependerá de cosas. Pero, lógicamente. Es ir al súper y decirme lo apuntas y ya te pagaré. Bueno, eh, el Estado puede hacer una cosa que no puede hacer una familia, porque la, la familia si lo hace sería delito, que es fabricar dinero. Dale a la maquinita. Bueno, entonces Obama, la reserva federal americana había fabricado 800 mil millones de euros hace un, pero ahora está dispuesto a fabricar, me parece que ah, como un millón de millones, cantidades así. Bueno, está dispuesto ya a fabricar y supongo que ha empezado ya. El Banco de Inglaterra había fabricado 150.000 millones de libras. España no puede fabricar porque estamos en la Unión Europea. Pero Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, que de vez en cuando habla en un idioma un poco raro, dijo hace unos meses: "No descarto la adopción de medidas Y Yo pensé: este tío le quiere dar a la maquinita. ¿Mm? <laughs> Tres días más tarde le dio a la maquinita. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? Que darle a la maquinita puede producir inflación. Sí. Pero que en estos momentos es preferible el peligro de inflación que el peligro de hundimiento. Eso es el tema. Bueno, eh, las familias pueden hacer otra cosa. Que decir, Oye, y ya que hemos exprimido los ingresos y si gastásemos menos, ¿qué pasaría? Y después llega y dice: Pues mira, que no salimos a cenar ya como sabíamos antes. Que, pues que mira, el, que yo, que el vestido de la niña, pues mira, para el año que viene. Que, pues eso, las vacaciones nos quedamos en casa. Eso. Bueno, entonces, ¿el Estado qué puede hacer? Lo mismo. Bueno, entonces aquí ha habido, ha habido ahora una, una bendición divina ahora, que ha sido el tema de Grecia. O sea, Grecia, Grecia mintió. O sea, para entrar en la Unión Europea falseó las cuentas. Presentó unas cuentas falsas. Vale. Entonces, unos años después, eh, pues ha dicho, eh, oye, que, que, que es que debo dinero, eh, que debo mucho. Y, y que no puedo pagarlo. A ver qué hacemos. ¿eh? Bueno, ¿qué es lo mismo que una familia cuando el hijo se te ha gastado la, el dinero en el bingo, igual le dice, papá, eh, 7.000 euros? Que, pues hijo, pues a ver si te echamos una mano. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en un artículo que salió el New York Times, edición online, el 1 de mayo, eh, recogiendo los datos del 31 de diciembre del 2009, cosa que me extrañó, entre paréntesis, porque que en esta época de las comunicaciones... Mmm, velocísimas. Los datos del 31 de diciembre del 2009, se entera la gente el 1 de mayo del 2010, hay que decir, ¿qué han hecho esos datos durante todo este tiempo? Bueno, eh, esos datos yo pensé que me habían llegado a mí solo, porque me los mandó un amigo puertorriqueño, me los mandó el 4 o el 5 de mayo, pero por lo que he visto, le llegaron a la vez a Obama, a la Merkel, a todos, a todos, ¿eh? por lo que he visto. No sé si mi amigo amigos los mandó a todos, pero por lo que, a la vez. Bueno, esos datos es un cuadro que habla de, lo, de los famosos PIX de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España. Y dice que Grecia, la causante de todo, debía 231 billones de dólares. O sea, el billón español, vamos, me, me olvido, billones de dólares. Bueno. Entonces, yo supongo que Obama, la Merkel, eh, Merkel, Sarkozy y todos estos, pues se llaman y dicen: Oye, eh, ¿qué hacemos? Y dicen: Pues, chico, he echa una mano. Sí, ¿eh? Bueno, y es una mano. Y supongo que alguno de ellos dice: Oye, ¿y por ahí, por el sur de Europa, cómo van las cosas? ¿Hay alguno que esté mal? Sí, anda, mira a España. Y descubren que España debe cinco veces lo de Grecia: 1,1 trillón. Bueno, ya sé que España es más potente que Grecia, ya lo sé todo. Cinco veces. bueno Y además descubren otra cosa: que Portugal, de 286 billones que debe, la tercera parte nos lo debe a nosotros. Con lo cual, Obama. La señora Merkel, Sarkozy y otro, se ponen más nerviosos todavía. Y dicen, oye, esto es feo. Y el 11 de mayo, la fecha es exacta, por la mañana Obama llama a nuestro presidente, por la noche le llama el primer ministro chino, que no acabo de saber cómo se llama, y, el, y supongo que a mediodía le llama la, la Merkel. Y eso, 11 de mayo. El 12 de mayo, nuestro presidente va al Congreso y dice: he decidido hacer un severo plan de ajuste. Y hay que contestarle, mira, majo, no lo has decidido, te lo han decidido. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Pues que dice, ese plan de ajuste es de 15.000 millones en dos años. De acuerdo, perfecto. Bueno, y que además nos comprometemos a rebajar el déficit al 6% del Producto Interior bruto. El Producto Interior bruto español es de un billón de, de euros, el 6% son 60.000 millones de euros. Perfecto. Pues mira, ¿qué pasa? Pues que gastos menos ingresos tiene que ser igual. 60.000, pues ya sabéis, sube impuestos, gasta, rebaja gastos al año de lo que puedes lo que puedas. Eh, la señora que es funcionaria, pues le rebajan el sueldo porque es funcionaria. A su marido, que es chofer de un, de un cargo político que sobraba, le echan el cargo político y le echan a su marido, y además a los dos les cobran más impuestos. O sea que mejor imposible. ¿Mm? Bueno, y, y todo el mundo se queja, claro, claro. Estamos. Bueno, entonces, al llegar aquí, la gente te dice, o sea que eso está. Optimismo, sudando, pasándolo mal. y otro día me decían uno, estoy contento porque las ventas están un 1,4% más que el año pasado. Y le pregunté, ¿y el margen? 0,8% más. Y estoy feliz. Bueno, ¿qué quiere decir? Que estoy, se está matando a trabajar y está saliendo. A eso le llamo optimismo. Bueno, vuelvo al optimismo enseguida. La segunda cosa es no distraerse. Mira, no estamos para, para hacer tonterías. Estamos para centrarnos en lo, en lo que estamos. Yo creo que a nivel familiar hay distracciones todavía, y a nivel público, muchos. A nivel familiar, yo tengo amigos que te dicen, mira, aprovechando el cambio del euro y el dólar, el, el puente de la Inmaculada me voy con la familia a Nueva York, porque ir a Nueva York es más fácil, es más barato que ir a la playa que al lado. No es verdad. Porque estás en Nueva York te vas a bailar con tu mujer, ya que estás en, tu, en Nueva York te compras no sé qué, te vas a cenar no sé dónde y te gastas 15 veces lo que te gastaría en la playa al lado, así es claro.